El objetivo de las jornadas de hoy es, por dos lugares, promocionar lo que son las carreras de la universidad para poder que la gente se acerque y empiece a ver que hay una cierta facilidad de estudiar y también justamente defender estas características que tenemos en nuestra universidad, ser una universidad libre y gratuita en la cual pueden participar cualquier persona. Por lo tanto, estas jornadas sirven para acercar a las personas y también defender y mostrar que todas las actividades que se hacen dentro de la universidad. ¿Cuál crees que es hoy el lugar que le pone el gobierno a la educación en general y a las universidades en particular? Bien, por lo que uno conoce y a través de lo que nuestros representantes, que son el rector, el Consejo Superior, han manifestado, realmente el gobierno no está teniendo o no está brindando la importancia que merece la universidad pública y gratuita. De hecho, parecería que por lo menos no nos da la certidumbre de que tengamos un presupuesto, una factibilidad presupuestaria, ni tampoco que ese presupuesto llegue en tiempo y forma para poder ejecutarse. Entonces, todas esas son trabas o dificultades que van colocándose a la universidad y va dificultando el desarrollo de las distintas actividades que tenemos, porque no solamente somos una universidad que hace enseñanza, sino también una universidad que investiga. Y por lo tanto, todas nuestras tareas se ven perjudicadas al momento de la falta de fondos. A veces uno se pregunta qué otras cosas puede hacer para poder concientizar a las personas sobre lo que es nuestra universidad. Bueno, estas jornadas que no solamente se hacen en este marco de defensa de la educación pública, sino que se hacen siempre todos los años y en varias instancias para poder acercarnos a las personas. Son realmente muy lindas y más cuando vemos chicos desde 10 años, 6 años que se interesan por lo que nosotros enseñamos, es lo más lindo que tenemos.